El hecho de que sea el Laboratorio de Análisis de Calidad de Grano de la Bolsa de Comercio del Chaco, en conjunto con la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, es para darle independencia de todos los actores de la cadena de grano, de los acopiadores, de los exportadores, de los corredores, de quienes prestan logística, para que sea el resultado de estos análisis un resultado imparcial, que es lo que necesitan los operadores del mercado. La verdad es que habremos dado un paso muy importante, porque sin esto es imposible hablar de puerto, de embarque, porque si no tendríamos que volver a desembarcar en otro puerto para poder revalidar los que son protocolos de calidad, protocolos productivos y sobre todo protocolos sanitarios. Creemos que esta es una inversión significativa de 1 millón de pesos aproximadamente, da un marco institucional adecuado, tenemos ahora mercado a futuro con la participación del capital accionario de mercado a término, el Barranqueras hoy fija posición y obviamente también nos permite a nosotros diseñar herramientas de financiamiento para los productores. Si uno tiene que articular operatorias de Warren, lo puede hacer a partir de una muestra homogénea de calidad en virtud de un laboratorio sobre la base de la Cámara Arbitral. Para el funcionamiento del mercado de cereales o algodonero se necesita un laboratorio de calidad y obviamente la Cámara Arbitral, porque eso es lo que permite equidad en el flujo de transacciones entre comprador y vendedor y beneficia naturalmente al productor. En definitiva, esto se hace para proteger al productor.